Yo entiendo que cuando a uno no le gusta mirar un texto o un papel, puede taparse un ojo y leer la mitad. Y está en su derecho, porque entiendo que a veces la realidad duele y cuando viene de representar a un partido que asfixió la ciencia en la universidad durante años, encontrar un presupuesto que sube casi un 14% duele. Y entonces usted tiene que leer solo una parte, porque empieza a leer el libro y como no le gusta, deja de leer la última parte. Y no me venga a decir usted que ahora, igual es que los fondos no llegan, a mí lo que me faltaba ya por ver es que el Partido Popular se fusione tanto con Vox que ahora son euroescépticos también, que están diciendo que Europa miente, que no van a llegar los fondos que nos adjudica el Ministerio a través del FLA. Es que es bastante curioso. Ustedes verán la deriva que están llevando, porque ahora ya son hasta euroescépticos. Esto es increíble. Además, es que les delata el subconsciente, porque dicen, la ciencia sigue sin encontrar un gobierno. ¿Qué pasa? Que con ustedes no lo encontró, ¿no? La ciencia no encontró un gobierno que la apoyara con ustedes. Mire, le voy a decir una cosa también, porque es bastante tramposo lo que han dicho. En el gobierno en el que gobernaron ustedes en Aragón, recortaron la transferencia a la universidad 40 millones de euros. 40 millones de euros. Si nosotros en un único año y en un único mes le transferimos 20 millones de euros más y yo menosprecio a los científicos, ¿ustedes qué hacían? Directamente se les reían en la cara. 40 millones de euros menos. Y le voy a decir también más cosas. Si nosotros no vamos a hacer nada con el presupuesto, ¿me dice qué hacía el ITA ahora con 9 millones de euros y con ustedes con 1,4? Porque si con 9 no va a hacer nada, con 1,4, o dice, bueno, Araíz tendrá tensiones de tesorería. ¿Y cómo aguantó con 1,5 millones que le daban ustedes? O el CEFCA, hablamos del CEFCA, porque les daban 60.000 euros. Y tiene de gasto corriente 3 millones. Así que lecciones de tesorería ninguna. Y sobre todo cuando vienen a hacer trampas hablando de ejecuciones, cuando saben perfectamente que en investigación la mayoría de las ejecuciones se hacen contra la justificación de gastos a final de año. Y cogen el segundo trimestre, que no sirve de ejemplo, para hablar de una ejecución que es a final de año por justificación de gastos. Mientras ustedes recortan en Andalucía 135 millones de euros en la universidad, otros subimos 11,3 millones de euros. ¿Y sabe lo que no lo aguanta todo? Los hechos. Eso sí que no lo aguantan todo. Así que si hay a algún partido al que no van a acudir los científicos a científicas a pedirles nada, es precisamente a ustedes, porque ya les demostraron que no se creían en la ciencia ni en la universidad.